Estén atentos, abran sus cámaras. Bien. Anchali y Eric. Asimbaya, Alex. Buenos días, que tu nombre está presente. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas? Bien. Alapati, Israel. Buenos días, economista presente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Catota, Roger. Presente, economista. Buenos días. Buenos días. Chihuano, André. Presente. Buenos días. Buenos días. ¿Abrirán las cámaras, por favor? Estrella, Joel. Estrella, Joel. Heredia, Miguel. Gracias, economista presente. Buenos días. Lechón, Byron. Presente, economista, buenos días. Buenos días. Morales, Brian. Economista, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Núñez, Robert. Economista, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pozo, Luis. Buenos días, Inge. ¿Sí me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Tenorio, José. Tenorio, José. Presente, economista, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A dónde está yendo ya? A matricular el carro. Tengo hoy la matrícula del carro. Ese, man, que te vaya bien. O sea, que no vas a estar en clases. No creo, porque estoy manejando. Ojeda, Cristian. Ojeda, Cristian. Chávez, Andrés. Chávez, Andrés. Pazmiño, Kevin. Buenos días, economista presente. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Montenegro, Irving. Inca, Paul. Presente, buenos días, economista. ¿Qué tal? Buenos días. Carvajal, Pablo. Presente, buenos días, economista. ¿Qué tal? Buenos días. Flores, Brian. Flores, Brian. La Hiedra, Sebastián. Presente, economista, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Atpaña, Pedro. Presente, economista, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, a ver, jóvenes, no sé si alguien más se conectó para de una vez ponerle. Sí, buenos días, economista, Andrés Chávez. Andrés Chávez. Buenos días, presente. Ok. Listo. Gracias. Okay. Bien, jóvenes, no se olviden que el día de mañana tienen ustedes justamente la presentación del estudio de mercado, ¿sí? Les hago acuerdo, por favor. Vamos a continuar con la clase, jóvenes. Yo les había pedido y les había solicitado a ustedes que vean, o sea, se consigan un balance general, un balance de situación y un balance de pérdidas y ganancias de una empresa de 2 años. ¿Por qué? Vamos a trabajar con esto. Les comparto, por favor, el archivo. ¿Ok? ¿Pueden verlo? Sí. Ya. Voy a ir, por favor, voy a grabar de una vez la clase. Vamos a hacer una clase muy rápida, jóvenes. No es nada difícil esto y esto es lo que tienen que trabajarlo. Clase del 1 de julio del 2021, gestión empresarial. Bien, vamos con el análisis de los estados financieros. Bien, jóvenes, aquí está un estado financiero. Quiero enseñarles, quiero que ustedes lo vean, por favor, en qué. Primero, gráficas Apolo, balance general al 31 de diciembre de 1991, es decir, al corte, ¿sí? A la fecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos activos corrientes y tenemos activos fijos, ¿ok? Dentro de los activos corrientes podemos ver las cuentas de caja, tenemos las cuentas de bancos, tenemos las cuentas por cobrar, es decir,
deudas que la gente nos debe a nosotros. Esto puede ser, por favor, de clientes, puede ser también de empleados que nos estén debiendo dinero o por cualquier otro tipo de situación. Tenemos el inventario de materia primas que podemos tener en stock, inventarios de productos en proceso. Recuerde que, por favor, en una fábrica, dentro de un proceso productivo, tenemos productos como materia prima. Esos los tenemos que cuantificar. Tenemos productos en proceso de producción, es decir, cuántos están produciéndose al momento. Verán que el corte es al 31. Y el inventario de productos terminados, es decir, tenemos un stock ahí. Total del activo corriente son 36 millones de dólares, no importa eso. El activo fijo, tenemos, fíjese aquí un poco lo que yo les decía en tanto y en cuanto a la diferencia de cada uno de ellos, a su característica, maquinaria y equipo. Tenemos aquí la depreciación, lo que me decía su compañero, y me decía, oiga, pero ¿cómo es que nosotros podemos cuantificar cuánto tenemos en esto? Pues aquí tenemos la parte de la depreciación y tenemos esto. Tenemos el vehículo, la depreciación del vehículo, y entonces el nuevo valor es este. Tenemos muebles y enseres, la depreciación de muebles y enseres, y el nuevo valor es este. Por tanto, por eso suma estos valores, dándole y terrenos 32 millones que no sufren ningún tipo de depreciación, total del activo fijo 109, ¿ok? Tenemos otro tipo de activos, tenemos pagos por anticipado, total 6, lo que nos da un total de 151 mil, ¿ok? Muy bien, vamos al pasivo. El pasivo, tenemos corriente, tenemos sobregiros. Es decir, este pasivo es a corto plazo, generalmente son las deudas menores a un año. Tenemos obligaciones bancarias, tenemos proveedores, tenemos que pagar anticipos recibidos, cuentas por pagar y prestaciones y cesantías, ¿no? Que estamos debiendo, ¿ok? Largo plazo, obligaciones bancarias y cuentas por pagar. Total nos da el total del largo plazo, y tenemos también otros pasivos, arrendamientos recibidos por anticipado, otros. Total otros pasivos, 7.400. Ya, o sea, aquí, perdón, total otros pasivos, y lógicamente tenemos la suma de todos. El patrimonio, fíjese cómo está dado el patrimonio. El capital son 30.000, utilidades retenidas 16.800, utilidad del ejercicio 2.800, ¿ok? Fíjese dónde está la utilidad. La utilidad está acá. Como utilidad, parte del ejercicio entra dentro del patrimonio. Total el patrimonio son 49.000. Total pasivo y patrimonio totaliza 151, que es igual al activo que se tiene acá. Y quiere decir que esto está cuadrado. Perfecto. Muy bien. Ok. Veamos si tenemos algo más por acá. Ah, ya. Tenemos aquí tenemos el balance de resultados. Fíjese en la parte del título, donde está, lógicamente, primero está constituido por el nombre de la empresa, el tipo de emisión de estado, balance de resultados del primero de diciembre, es decir, aquí establece un periodo, por eso se lo llama que este no es estático, es dinámico, del primero de diciembre al 31 de diciembre de 1997, ¿ok? Vean qué tengo acá, ventas al contado, ventas a crédito, total de ventas 29, costo de ventas, aquí vienen los costos, inventario inicial de materia prima, más compra de materiales, ¿sí? Inventario inicial más compras, ¿ok? Y menos el inventario final, lo que me da el costo de la materia prima utilizada de 11 millones. Esta es una metodología, lógicamente, para determinar el costo de ventas. Si yo tengo el total de ventas menos el costo de ventas, 29 menos 11, lógicamente, ahí establezco ya el cuánto es lo que puede estar teniendo. El costo de mano de obra, tengo 8 mil, fíjese cómo le va configurando. Gastos de fabricación, tengo agua, luz, teléfono. La depreciación de la planta y equipo, tengo el arriendo y otros. Total de gastos de fabricación,
4.000, pongámosle ahí. Total de costos, 1 más 2 más 3, jóvenes, aquí está. El costo de la materia prima, el costo de la mano de obra y el costo de fabricación, total me da 23.000, ¿ok? Más el inventario inicial de productos en procesos y terminados, 20.700, menos el inventario de productos en procesos y terminados del inventario final, 23.000, lo que me da el total de costo de ventas, $20.500. Frente a los 29.000 de ventas, pues tengo una utilidad bruta de 8.500. Veamos, por favor. Ah, todavía no. Tengo 8.500. Entonces, los gastos operativos, sueldos y beneficios, perfecto. Intereses, perfecto. Otro tipo de gastos, perfecto. Total de gastos operativos, 5.700. Se resta de los 8.500, tengo una utilidad líquida de 2.800. Si ustedes recuerdan esto, esto estaba dentro de los 2.800, estaba dentro de la utilidad del ejercicio que se presenta acá. ¿Ok? Bien, esta es la tarea de los contadores. ¿Sí? Nosotros no vamos a realizar contabilidad, pero sí nosotros debemos empezar a saber leer qué es lo que dice aquí, qué es lo que está. ¿Ok? Bien, jóvenes, si tenemos un balance, es decir, ahora sí me voy a ir a otro tipo de balance, jóvenes, podemos hacer análisis de los estados financieros. Y esto es lo que yo quiero justamente enseñarles a ustedes como parte de una gestión empresarial. Bien, en este caso estamos hablando de otro tipo de empresa donde es una acería, donde tenemos el total de activo corriente, el subtotal de activo fijo y tenemos otros activos. Fíjense que varía un poco, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Efectivo, inversiones temporales, clientes, otros deudores, menos provisión, inventarios de productos, ta, ta, ta. O sea, depende de la empresa. Lógicamente se configura las cuentas que entran en el activo corriente, en el activo fijo, que entran en el pasivo y lógicamente se establece eso. La movida es la misma, ¿ok? Pero fíjese que acá lo que yo voy a hacer es un análisis vertical. Tengo yo al 31 de diciembre de un determinado año, ¿ok? Tengo las cuentas, ¿sí? Esto, jóvenes, por favor, tomará en cuenta que esto es lo que usted tiene que realizar. ¿Qué es lo que yo hago? Jóvenes, simplemente hago un análisis de porcentajes, ¿ok? ¿Y cuál es el análisis de porcentajes? Digo, muy bien, fíjese acá en la fórmula. Estoy D6, es decir, el efectivo divido para D31. ¿D31 qué es D31? Veamos, por favor. Es el total del activo. Es decir, estoy en esta primera fórmula. En esta primera columna de análisis, voy a medir la participación que tiene cada una de las cuentas con el total del activo. Recuerde que para sacar porcentajes, siempre la fórmula, ¿sí? Esto, por favor, acuérdese para toda la vida. ¿Cómo saco porcentajes? Es facilito. La parte para el todo, es decir, la parte para el total. Entonces, ¿qué estoy sacando? D6 dividido para D31, por eso lo pongo ahí. Y lógicamente establezco, oiga, el efectivo, la cantidad de efectivo que yo manejo en la cuenta es del 0.7% frente al total del activo. Ojo, al total del activo. Estamos, que son 4.159.100. Perfecto. Muy bien. Y eso hago para todas las cuentas, por eso le pongo a D31, le pongo como una variable constante, perdón, una constante para que todas las cifras le hago el copy y lógicamente todas presentan ese análisis. Es decir, inversiones temporales representan el 1.8 del total del activo, las cuentas por cobrar a clientes significan el 5.5, de otros deudores de 1.1, no tengo provisión de otros deudores.
valores, o sea, es mínima. El inventario de productos terminados es de 10.3, el inventario de materiales el 1.7. Todo esto está reflejado en porcentajes. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Salió un mensaje por acá que no estoy bien con el internet. ¿Me escuchan bien? Se está cortando, economista. Bien. A ver, jóvenes, el hecho es que ¿qué es lo que estamos viendo? Como ustedes pueden ver, estamos sacando simplemente un porcentaje respecto al total del activo, la primera columna del análisis. Irá tomando en cuenta que eso es lo que tiene que fórmula, ¿sí? Dice D6 dividido para 10, D16. A ver, o sea, que es la cuenta del efectivo. El efectivo pertenece a la cuenta del activo corriente, entonces quiero ver qué participación. Perdón, se me fue el internet, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahorita sí se le escucha con ahorita. Ya, ahora sí. Bien. ¿Qué les decía, jóvenes? No sé hasta qué momento se quedó, pero bueno, lo que quería yo mostrarles es el análisis de la segunda columna, ¿sí? ¿Qué nos dice en el análisis de esta segunda columna? Vuelvo a repetir, D6 dividido para D16. D6 es la parte del efectivo. Lógicamente hace la relación con el total activo corriente, es decir, sobre el total de la cuenta. La tenemos lo mismo para todas y yo veo que el 1.3% del activo, del efectivo, es lo que corresponde al activo corriente. ¿Estamos? Las inversiones temporales del 3.6%, los clientes del 11%. Analicemos cuáles son los más fuertes. 20.7%, 27.7% materias primas, 9.0 corresponde de todo el activo corriente. ¿Ok? Y vean también dentro de lo que es del total del activo, el 10 dentro del activo fijo. ¿Ok? Fíjese acá. ¿Qué es lo que está hecho? D19 para D21. ¿Ok? 3119 dividido para D21. 1743. Este, lógicamente, viene a ser una cifra escalofriante, pero que no nos dice nada realmente, menos la depreciación, la aumento del valor, lógicamente, del activo, de su total de activo. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos a sí mismo, hace lo mismo acá. Dentro de los activos, el activo diferido debe otros activos. Claro, estos son otros activos. Entonces, saco el tal y lógicamente determino la participación. Los activos diferidos corresponden al 5.5 de otros activos. Los préstamos de vivienda corresponden al 11.1%. Las inversiones al 5.9%, 3.1%. Y las valorizaciones frente a otros activos, el 74.4%. Es decir, que muchos de esos otros activos están sobre todo en valores, ¿no? Es decir, yo lo veo que por aquí puede ser cosa de esto. Muy bien, serían, porque inclusive hasta acá también tenemos valorización. Perfecto. Lo mismo hacemos, vamos al pasivo y lógicamente establecemos dos columnas. Ah, que hay que analizar. Están las cuentas. Entonces, la primera va a corresponder I6. Dice I6
pasivo y patrimonio, es decir, para los dos juntos. Perfecto, entonces veamos, por favor. Esa es la primera columna, lo hace para el total del pasivo y patrimonio. La segunda columna, ¿qué lo hace? D6 divide para D16, es decir, aquí estamos. Perdón, estoy acá. Perdón, me equivoqué. Aquí, ¿qué es lo que hacen? El I6 pasivo. Vean, jóvenes. Ok, entonces es la participación de cada una de las cuentas. Era I6 divide para I13. ¿I13 qué es? I13, lógicamente, corresponde a la cuenta. A la cuenta total del pasivo corriente. ¿Ok? ¿Sí ven? Es aquí, para el total del pasivo y patrimonio, participación. Segunda columna, para el total de pasivo, es decir, a la cuenta a la que pertenece. Y el tercero, para el total del pasivo. Y lógicamente, la tercera, para el total del pasivo al cual pertenece. En este caso, del pasivo corriente. Por eso es que acá le da 100. Ok, bien, solamente dos columnas. ¿Por qué? Porque la una lanza lógicamente le hace para el total. La cuenta, el más alto dentro del patrimonio. Perfecto, la reserva legal es de 16. Corresponde al 8.2 del patrimonio, ¿sí? El 8.2% si del total del patrimonio solamente se tiene la utilidad es del 8.2%, no es mucho, ¿no? Pero bueno, y las valoremos aquí. Qué pena, jóvenes, se me está yendo el internet. No sé qué sucede. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Me escuchan. Entrecortado se escucha. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Se le sigue entrecortando, economista. Sí. ¿Hasta dónde me escuchan, jóvenes? Se lo escucha muy entrecortado. También, a ver si ahí se mejora. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Jóvenes, todavía. Sí, ya se le escucha. No se me escucha ya entrecortado. Ojalá ya no pase eso. Bien, jóvenes, está claro tanto que se llama el análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias, perdón, del balance general. Está claro las dos columnas en tanto al activo y las tres columnas de patrimonio. ¿Estamos? Se lo conoce como análisis vertical. ¿Por qué? Porque analiza, vean, jóvenes, la primera característica es que analiza un solo año y lógicamente dentro del año analiza de cada una de las cuentas con el gran total y con el total parcial al que pertenece. ¿Okay? ¿Estamos claros? Y se ve lógicamente cuál es la participación. Después les indico un poquito para qué hacemos todo esto, ¿ok? Y qué podemos ver en todo esto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Están entendidos? ¿Se realiza el análisis vertical?
¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Pregunto. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Jóvenes, por favor, su respuesta. Sí, está claro. Roger, ¿está claro? ¿Se entendió? Luis, sí, economista. Luis Pozo, ¿se entendió? Luis, no te escucho. Sí, sí, Inge. Se escucha. Luis Pozo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, yo sí escucho. A ver. Sí. ¿Desean hacer alguna pregunta? Oye. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, economista. No, Inge. ¿Pueden realizar entonces este tipo de análisis? Facilito, ¿no, jóvenes? A ver, entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer? ¿Cuál es el trabajo que ustedes deben hacer? Ustedes deben sacar, tal vez, ustedes sacaron en un PDF, en algún archivo de esos, sacaron lógicamente las cuentas del balance general. Lo tienen ahí. Y entonces hay que hacerlo para poder hacer esto. Como ustedes ven, es mucho más fácil, mucho más simple en una hoja para poder lógicamente ampliar columnas y hacer el respectivo análisis. Este es el análisis vertical. ¿Estamos? El mismo. Ojo. ¿Cuál es el punto? Balance general. La misma empresa. ¿Qué tengo aquí? La característica, 2 años. Puedo hacerlo inclusive, ¿no? 3 años si es que. Volvemos a lo mismo, jóvenes, perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, ahorita se lo escucho, economista. Tenemos problemas con el internet, está fatal, fatal, fatal. No puede ser, oye, ¿qué tal? Está tremendo. Bien. Ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve el archivo, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Ok, bien. Les voy a enseñar, jóvenes. ¿Qué es esto? Simplemente, jóvenes, es un análisis horizontal entre 2 años. Es decir, ¿qué pasó con el efectivo de 1992 a 1993? Tengo yo los datos. En 1992 era de 17.500, en 1993, 27.300. Sí se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer, jóvenes? Simplemente sacar la variación. Es decir, la variación absoluta. Es decir, la diferencia entre 1993 y 1992. Lo que nos da una diferencia de 9.700 positivo. Claro, aquí se incrementó el número de efectivo. Vean, en inversiones temporales hubo una reducción. Claro, teníamos 135.700 en 1992, 73.800 en 1993. Saco primero, jóvenes, la variación absoluta y luego saco el porcentaje de la variación. ¿Cómo se saca ese porcentaje de la variación? Facilito, jóvenes, ¿sí? Se divide, fíjese la fórmula acá, F7, allá, F7, es decir, la variación dividido para D7. ¿Ok?
F7 para D7. Y punto. ¿Qué quiere decir? La variación que se da dividido para el dato inicial. Esa sería, ¿sí? La diferencia que existe entre las dos dividido para el dato inicial, es decir, en este caso 17.900, me da una variación del 51.1%. Y esto lo hago en todas las cuentas, ¿sí? Lo hago en todas las cuentas, fíjese. ¿Ok? Por eso les decía, jóvenes, me interesa que ustedes consigan balances de empresas de 2 años seguidos. Ojo, que debe ser la misma empresa, para que se repita de una forma u otra, es decir, la estructura de su balance sea la misma, ¿sí? Porque nada saco también comparando dos empresas tal vez distintas, ¿ok? Porque acá lo que se desea, y como objetivo, es hacer un análisis del histórico, del 92 al 93, ¿qué pasó? ¿Ok? Y lo mismo hago para el caso, lógicamente, del pasivo. Y vea, ¿ok? Y establezco la variación absoluta y la variación relativa. Estamos muy claros con la fórmula. La fórmula es, aquí viene la variación, fíjese, L7 dividido para J7. La variación dividido para el dato inicial. Y ahí saca usted el porcentaje de crecimiento o de decrecimiento que ha tenido. Esta fórmula también, jóvenes, es importantísima y es como carácter universal, porque yo tranquilamente puedo sacar el porcentaje de crecimiento o decrecimiento, lo que sea. Vamos a decir que su nota, por ponerlo así, su nota sobre 50 puntos en el primer parcial es de 43 y su nota en el segundo parcial es de 37. Entonces, del primero al segundo parcial ha existido un decrecimiento. ¿Qué porcentaje ha decrecido la nota del primero al segundo parcial? Entonces, se puede sacar esos porcentajes. ¿Ok? ¿Estamos, jóvenes? Preguntas aquí. Entonces, hacemos esto para todas las cuentas que tenemos y a esto lo llamamos y lo conocemos como, lógicamente, el análisis horizontal. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas, por favor, respecto a esto? ¿Preguntas? Economista, una pregunta. Sí. En este caso debería ser de años consecutivos, o sea, no puede ser saltado un año. No. A ver. Sí puede ser. A ver, puede ser. ¿Por qué? Porque se me ocurre a mí, por ejemplo, de que yo quiero analizar qué pasó entre el 2018 y el 2020. Vamos a quitar, por ejemplo, te voy a dar una razón, por ejemplo. La pandemia comenzó en el 2020, ¿sí? Entonces, en el 2020 vamos a decir que hubo un caso excepcional, ¿no es cierto? Digamos que la pandemia duró 2 años, estoy poniendo un caso nada más, 2020 y 2021. Pero entonces es un poco difícil, o más bien, por cuestión de pandemia, decir, oye, sé la situación difícil que atravesamos como empresa y lógicamente puedo hacer el análisis para ver qué es lo que pasó. Pero una vez que ya se terminó la pandemia en el 2020 y empezamos acá, yo puedo analizar desde el 2019 y el 2020, a ver cómo están esos porcentajes, a ver si crecimos o no crecimos. Pero generalmente lo que pasa es que siempre se establece un análisis en un periodo determinado, o sea, cuánto hemos crecido en un año. Aquí podemos decir cuánto hemos crecido en 3 años, pero tenemos la mitad de pandemia, que no crecimos nada, más bien fue un decrecimiento. Se me ocurre poner así. Entonces, tal vez puede ser para establecer o hacer una evaluación de la gestión en tanto al 2019 sin pandemia y al 2022 que también vamos a estar ya sin pandemia, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, sí puede ser, pero ¿cómo te diría yo? Cierto tipo de casos excepcionales. Ahora, si me estás diciendo porque es que no conseguí dos seguidos,
No, ahí no, no te sirve mucho. ¿Ok? Como elemento de gestión, ojo, como herramienta de gestión, tú quieres ver qué pasó en ese tiempo. ¿Sí? Y vean, jóvenes, les voy a mostrar qué, para qué sirve esto. Y les voy a mostrar lógicamente con esto. Bien, yo soy el gerente. No soy el gerente. Yo soy accionista. Hay un gerente que es el administrador de la empresa. Y más bien me presentan estos análisis. Y yo digo, bueno, veamos. Ok. Yo veo que hay un alto porcentaje en inventario de productos terminados. Hay un alto porcentaje, o sea, el 10.3 de todo el activo y 20.7 del este. Hay un inventario de materia primas del 13 y del 27, o sea, en proceso. Bueno, o sea, está, pero hay un inventario de materiales y repuestos del 14 y del 29 y de materiales en tránsito del 3.5, o sea, yo veo que hay cualquier cantidad de inventario. Ojo, aquí viene el punto. Aquí ya me pongo yo a dudar. Digo, ¿por qué hay inventario? ¿Por qué maneja tanto inventario? Por ejemplo, entre el inventario de materia prima, que es el 13.5, si ya tiene el 10.3 en inventario y el 20, es el 20.7, que es bastante alto. Es decir, también hay que ver la naturaleza, jóvenes, de la empresa. Es decir, por ejemplo, yo necesito un inventario, tal porcentaje de inventario de productos terminados en stock para poder abastecer la demanda que existe. Perfecto. Ok. Pero eso ya viene, lógicamente, con un conocimiento histórico. Aquí, ¿qué es lo que yo veo? Yo digo, oye, este man tiene un montón de materias primas, o sea, compra cualquier cantidad de materias primas, compra cualquier cantidad de productos terminados, no alcanza a vender todo y sigue comprando más materias primas. ¿Por qué? Ahí le pongo una auditoría o me pongo a investigar a quién está comprando. ¿Le está comprando a un pana, a un amigo o qué? Y lógicamente, o a un proveedor, ¿sí? Que le está dando una comisión. Entonces yo compro, ¿no es cierto? Pucha, no te compro 10 mil dólares, te compro 100 mil. Y me das el 10% de comisión, ¿ve? Entonces, no me importa llenarme de stock, pues, igual. Entonces yo aquí ya me cae una sospecha, digo, ¿qué está haciendo este gerente? ¿Ok? Por ahí va una. Segundo, digo, muy bien, veamos acá. Digo, bueno, esto del activo fijo no tiene mucha incidencia. En los activos diferidos está también ahí. Tengo mi duda, mi tremenda duda ahí, ¿sí? Este gerente me está haciendo algo. Ojo, el gerente no necesariamente es el dueño. Sí, puede ser un empleado, pero es el gerente. Estamos. Yo soy el dueño de la empresa, soy el accionista. Veamos con las obligaciones bancarias. Las obligaciones bancarias, sí, tiene del 11 al 11.3. Obvio, bueno. Porción corriente de obligaciones de largo plazo es del 28.3, o sea, sí es alto. Es bien alto. Proveedores les deben 16.4, claro, ¿cómo no les va a estar debiendo? ¿Sí? ¿Cómo no les va a estar debiendo si tiene un montón de materia prima? O sea, hace cualquier cantidad de compras. Pero algo que me asusta realmente acá es las cesantías y prestaciones corrientes que tiene con un porcentaje del 2.8, del 5.6 y del 11.6. Es alto, es decir, que no estamos pagando al Seguro Social lo correspondiente a las aportaciones sociales, ¿no? Se paga cesantía y prestaciones. O sea, no estamos pagando al seguro. O sea, cualquier rato nos cae multa. ¿Y quién va a pagar esa multa? ¿Ok? Le pego una jalada de orejas porque si no, oye, tienes que pagar a tiempo, si no las multas las pagas tú. El impuesto a la renta. Oye, no hemos pagado el impuesto a la renta, también estamos debiendo. Y los dividendos por pagar, aquí viene el punto. O sea,
tiene el 26.8. Son utilidades por pagar. No sé si es directamente. Aquí tendría que ver si es a los accionistas o si es a los trabajadores que no se han pagado utilidades. O sea, también les está debiendo. Y tienen ingresos, bueno, y los ingresos diferidos acá de 3.5, no sé, no está mucho. Pero acá me asusta más, largo plazo. Ok, obligaciones bancarias del 15.6. Esto puedo yo ver cómo hemos venido manejando a través del tiempo en la empresa, pero las cesantías consolidadas tiene del 24 y la provisión para jubilaciones del 50.1. Está debiendo plata. O sea, lo que yo estoy viendo es que él está trabajando con el dinero de los trabajadores. Vamos a decir, oye, esto se entera el sindicato, que no les estoy pagando ese, no estoy pagando al seguro y no estoy pagando todas esas cosas y estoy debiendo toda esta parte de las cesantías de provisión para jubilaciones y es altísimo. El sindicato me come, me pone en ese rato, se ponen en huelga. O sea, ¿qué está haciendo este gerente? ¿Sí? No es solamente, vean, jóvenes, que yo le tengo que calificar al contador y decir, a ver, ah, no, sí cuadra, total pasivo y patrimonio, 4.159.000, total activo, 4.000.000, está cuadrado, muy bien, perfecto, está muy bien hecho el balance. Sí, el balance está bien hecho, pero me está mostrando datos extraordinariamente tristes. Así les digo, escenarios totalmente tristes. ¿Qué hago con este gerente? Mínimo, le mando pateando. Sí, le mando pateando. Porque esto no me puedes hacer. O sea, estoy debiendo cualquier cantidad de plata. Vean, 311.600. Es decir, la empresa, si no está pagando las obligaciones de los trabajadores al seguro y está con... Ya inclusive como deuda a largo plazo, quiere decir que hubo un buen tiempo, que este tiempo, él estuvo trabajando con ese dinero en la empresa, en vez de pagar, lógicamente lo trabajó. ¿Qué estuvo haciendo? Y tiene una gran cantidad, fíjese usted, si nos vamos a términos de cantidades, son 311.600, 641.000, y mientras que en materias primas tiene 599.561, es decir, no paga eso, pero sí tiene guardadito, o sea, un montón de stock en eso. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿a quién le está comprando o cuánto le estarán dando por las compras? ¿Se dan cuenta? Eso, para eso me sirven a mí los estados financieros. Yo me doy cuenta y veo cómo se han movido las cuentas y lógicamente mucho más en el análisis horizontal, ¿no? Donde digo, mira cómo han ido creciendo las cosas. Veamos acá. Mira que el crecimiento de cesantías consolidadas y provisión, la deuda ha subido en el 51.3 y en el 41. O sea, es altísimo. Los dividendos que tengo que pagar es del 38. O sea, es alto. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve, jóvenes, la parte esta del análisis del qué tengo que hacer y por qué tengo que hacer. ¿Ok? Jóvenes, por favor, me esperan un minutito. Tengo un asunto que resolver.
Bien. Está claro, jóvenes. Ahora, quiero mostrarles algo más. Bien, eso hicimos, lógicamente, del balance de pérdidas, perdón, del balance general. Oiga, ¿y puedo hacer el análisis horizontal de del estado de pérdidas y ganancias? Claro que sí. Aquí tenemos el análisis horizontal. Vean, jóvenes, de ventas netas en el año 92 y en el año 93. Tenemos la variación absoluta y, lógicamente, la variación relativa. Entonces, vea, este gerente puede decir, oiga, pero vea cuánto yo he crecido en ventas. ¿Sí? Y yo le puedo decir, oye, pero qué saco que crezcas en ventas del 30.7%. Sí, creciste en el costo de ventas del 55.8%. Se me ocurre a mí que puso otra sucursal. Esta sucursal, al poner otra sucursal, lógicamente producirá un incremento de ventas. Pero el costo que lleva esta nueva sucursal, los costos se incrementaron en 58%. Por tanto, la utilidad bruta, en vez de subir, ojo, no es, fíjese, en vez de subir, bajó. A pesar de que subieron las ventas, pero fíjate en qué cantidad se incrementó, lógicamente, el costo. Ah, ya, o sea, aquí estoy viendo yo, vean, jóvenes, hasta el resultado de las operaciones o de la gestión realizada por una gerencia en un momento dado. Gastos de operación, veamos, ¿no es cierto? Los gastos administrativos, aquí está, pues, claro, se incrementaron en el 38%, te tocó contratar más personal, te tocó hacer un montón de cosas. Gastos de venta, el 28.1%, incrementaste vendedores, incrementaste todo eso. Lógicamente, los gastos de operación subieron en el 35.8%. Y la utilidad de la operación cae en 60.5%, o sea, trabajaste más para ganar menos. Eso hiciste. ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, para que se den cuenta, jóvenes, cómo los números no mienten. Otros ingresos y egresos. Muy bien. En ingresos por financiación, 17.6 positivo. Rendimiento de inversiones bajaron en 0.5. Otros ingresos, 11.1. Los gastos financieros subieron en 18.4. ¿Ok? Medio triste el asunto, realmente. La utilidad de los impuestos bajó en el 55.0% y, lógicamente, todo lo demás bajó. La utilidad neta, vean, a pesar de que ganó, bajó en el 44.9%. Como les dije, a este gerente, pues, todo sabe menos administrar, ¿ok? Por más que me muestre que ha incrementado ventas, ha hecho en otra sucursal, ha hecho cosas, ¿sí? No me interesa. Entonces, justamente podemos ver eso. Bien, acá tenemos, solamente les voy a enseñar, tengo lógicamente de otra empresa, tengo los datos y hago el análisis vertical, ¿ok? Hago el análisis vertical, no sé si aquí mismo está la parte del análisis horizontal, déjenme ver. No, veamos si tengo el análisis horizontal de la importadora. Sí, tengo el análisis horizontal, ok, del balance general. Muy bien. Hasta ahí nomás. Ok, bien, jóvenes, ¿estamos claros? Entonces, ¿cuál es la tarea que usted debe realizar? La tarea es del balance que usted averiguó. Aquí viene la recomendación, por favor, jóvenes, es que usted haya podido obtener esta información. No deseo, les voy a decir esto, no deseo balances de carácter pedagógico, es decir, porque yo puedo poner nomás, pues, activo y pongo activo corriente y pongo caja bancos y voy haciendo nomás yo, o sea, yo me invento uno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, jóvenes? Porque en el internet hay un montón de ejercicios, es decir, ejercicios de tipo didáctico,
que yo los puedo inventar, que yo los puedo poner. Y lógicamente dentro de esos ejercicios se encuentra ya realizada el análisis horizontal y el análisis vertical. Es decir, que ustedes me van a presentar una copia de lo que está en el internet. Pues eso no lo voy a aceptar. ¿Estamos claros? Por eso yo les había dicho que en el mejor de los casos, más bien, tiene que ser una empresa de carácter real. ¿Ok? No me interesan los años, pueden ser pasados, como ustedes ven, 92, 93, pueden ser 2001, 2002, 2003. O sea, eso no me interesa. ¿Sí? Pero lo que sí necesito es que sean balances reales, constituciones financieras, es decir, ni de bancos, ni cooperativas, ni mutualistas. Tampoco quiero balances de empresas públicas, es decir, no quiero de ministerios, no quiero de Petrocomercial, no quiero de Petroecuador, no quiero de la Cruz Roja, no quiero del Ministerio de Salud, no quiero nada de eso, ¿ok? No quiero de CNT, nada. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, jóvenes, la contabilidad gubernamental tiene otro tipo de elementos, por eso es que no quiero. ¿Estamos? Así que, jóvenes, esta es, lógicamente, el análisis que ustedes deben realizar. ¿Estamos? No sé si tienen ustedes alguna pregunta, una pregunta al respecto. ¿Sí? ¿No? ¿Jóvenes? No. Voy a pausar la grabación. Recording stopped. Para ponernos, jóvenes, un poquito de acuerdo. Ahora, ¿cuándo podemos presentar este trabajo? Este trabajo, jóvenes, como ustedes lo ven, es muy sencillo. Una vez que se establece la fórmula, lógicamente lo único que hace es un copy. Estamos claros. Entonces, si hacemos el análisis horizontal, ¿me escuchan bien, por favor, o me escuchan entrecortado? ¿Jóvenes? No, se escucha la última. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? No se le escucha, Inge. ¿Ahí me escuchan bien? No se le escuchaba hace unos dos minutos. ¿Ahora sí me escuchan? Bien. No se preocupe, no dije nada. Lo que quiero es más bien ponerme de acuerdo para cuándo pueden presentar este trabajo. Se me ocurre algo, jóvenes. ¿Qué les parece a ustedes? Y les... si lo hacen este trabajo, por inclusive hasta por el tipo de información y todas las cosas, lo pueden hacer en pares, a sí mismo, es decir, entre dos. ¿Qué me dicen? Bueno, Inge. Creo que así lo hizo. A ver, Luis, dime. Bueno, Inge. Bueno, Inge, por pares. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, esto lo van a subir al ABAC, ok, lo van a subir al ABAC para tener esto y lógicamente irá el nombre de las dos personas del trabajo. ¿Estamos? ¿Para cuándo, jóvenes? ¿Para cuándo? Aquí viene. ¿Ambos suben, Inge? Disculpe. ¿Perdón? ¿Ambos suben o solo uno? Uno solo. ¿Para Gracias. ¿Cuándo? Les escucho. ¿Para cuándo? Debe ser por el próximo jueves de economista. No. Buscar un balance general de dos años está complicado. Solo hay de años saltados o sea, mitad. O sea, los compañeros. ¿Y por qué no tendrás balances de tu negocio, Pedro? O sea, sí, pero igual se hacen cada dos años, ¿no? Se lleva una contabilidad seguida. Cada dos años. Bueno, si se tiene que hacer mínimo,
cada año. Mínimo, cada año. ¿No ves que presentas los resultados? ¿Cómo haces cada 2 años? Imposible. Bueno, a ver, jóvenes, yo sinceramente les digo, primero, el trabajo no es fuerte, no es pesado, está entre dos personas. Yo creo que hoy es día jueves, tranquilamente les puedo dar hasta el día martes para que lo suban. Martes de la noche. Sí. Estamos hablando del día martes. El martes 6. Estamos. Jóvenes. Martes 6. ¿Sí? Sí, Inge. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna aclaración en ese sentido, por favor? Que ustedes quieran hablar, quieran decir al respecto. Jóvenes. ¿Ningún no, otro? No, Inge. No. Bueno. Ok. Bien, jóvenes. Ahora, quiero indicarles algo. Quiero indicarles algo. ¿Me van a permitir un ratito? También va a ser como parte de trabajo. Les voy a compartir la pantalla. Bien. A ver, jóvenes, en el caso, aquí viene, por ejemplo, los índices, jóvenes. Otra vez creo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, bien. Me esperan un momentito, voy a sacarles un archivo, creo que lo tengo por acá. En cuanto a los índices, verán, jóvenes, hay índices de liquidez, índices de corriente, hay la prueba ácida, hay los índices de rotación de activos y todas esas cosas. Estos son índices que se los saca del balance general. Ahora, les voy a dar... voy a tratar el tema justamente para determinar cuáles son los índices que van ustedes a calcular en función de los balances. Para esto, lógicamente, voy a entregarles un archivo. Esperen un momento. Bien, jóvenes, ¿pueden visualizar la diapositiva? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Aquí para que ustedes puedan verlo, lógicamente, nosotros nos quedamos aquí y lógicamente vamos a la parte del análisis financiero, lo que es el análisis horizontal y el análisis financiero vertical, que lo acabamos de ver. Bien, ahora vamos a la parte de las razones financieras.
¿Qué son las razones financieras? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Y grabemos esto. Espérenme un momentito. Empecemos otra vez. Recording in progress. Vamos con las, el análisis de las razones financieras. ¿Quién me ayuda con la lectura? Análisis con razones financieras. Las razones financieras constituyen la herramienta más común y completa del análisis financiero. Una razón es la relación numérica de las cantidades a través de cualquiera de las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Una razón financiera es una relación entre dos cuentas o grupos de cuentas del mismo estado financiero o dos estados financieros diferentes. Ok, vean jóvenes, si tenemos los estados financieros, lo que hacemos es una relación. ¿Qué es relacionar? Es establecer o comparar, decir, a través de esto, lógicamente, veamos qué tengo o qué capacidad tengo de endeudamiento, ya van ustedes a ver. ¿Qué capacidad tengo en cuanto al soporte del capital o del patrimonio? Es decir, esos son los resultados que me van a dar a través de los balances. Y como dice acá, simplemente calculando con las cuatro operaciones financieras. No hay más. Y estas son, jóvenes. Aquí viene la clasificación de las razones financieras. Las razones financieras se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Así, razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. Esas son las cuatro clasificaciones de las razones, porque cada una tiene algunas subdivisiones. ¿Cuáles son las razones de liquidez? ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Yo le ayudo, economista. A ver. Las razones de liquidez miden la capacidad del negocio para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Es importante que las empresas puedan hacer uso de sus activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes. Por líquido deben entenderse lo que sea dinero o fácilmente convertirse en dinero. Ok, vean jóvenes, aquí viene uno de los puntos, razones de liquidez. Ustedes han escuchado que uno de los más grandes problemas que tienen las empresas es la falta de liquidez. ¿Qué quiere decir? Que mi activo corriente sea lo suficientemente posible para poder cubrir, lógicamente, mi pasivo corriente. Y entonces a veces, eso era lo que yo algún rato les decía, a veces no tenemos que amargarnos tanto por las deudas que tenemos. ¿Por qué? Porque mis activos corrientes son capaces de cubrir mis pasivos corrientes. ¿Qué tengo yo como activos corrientes? Es decir, ¿qué activos puedo yo transformar fácilmente en dinero para poder cubrir mis deudas? ¿Estamos? Entonces, por ahí viene el asunto. Vean, y aquí tenemos las razones de liquidez, ¿sí? Las razones de liquidez es la razón, ¿cómo se lo saca? Razón corriente y la razón ácida, y capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir la razón corriente, el activo corriente dividido para el pasivo corriente. ¿Ya ven? Entonces saco el total, vamos a decirlo, en el año 2015, saco cuánto es en el activo corriente de tal empresa, veo el pasivo corriente de tal empresa, divido y lógicamente ya tengo la razón corriente. La razón ácida, el activo corriente menos el total de inventarios que puedo tener dividido para el pasivo corriente. Es decir, aquí la razón ácida se basa más que nada en la cantidad de efectivo que tengo. Porque no le hace caso a los inventarios. Por eso le quita los inventarios. Perfecto. El capital de trabajo, el activo corriente menos el pasivo corriente. Muy bien. Perfecto. Terminadas las razones de liquidez. Vamos a las razones de actividad. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? A ver, jóvenes. Razones de actividad. Las razones de actividad miden la eficiencia de la inversión del negocio en las cuentas del activo corriente. Esta inversión puede ser alta o baja y para calificarla es necesario conocer el número de veces que rotan. Las cuentas del activo corriente tendrán más liquidez entre más roten, es decir, entre más rápido se conviertan en dinero. Muy bien. Esto mide la velocidad
con que nosotros le hacemos mover a nuestro negocio. Es decir, ¿en qué tiempo yo soy capaz de vender mi mercadería? Para reponer nuevamente otra vez mi mercadería y lógicamente volverla a vender. O sea, y ahí estoy estableciendo una razón de la actividad. Estoy midiendo y estoy evaluando la actividad de la empresa frente al negocio como tal. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos entonces? Podemos hablar como razones de actividad. Aquí viene la fórmula. Rotación de cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar dividido para ventas netas a crédito por el número de días del periodo. Rotación de inventario de materia primas. Inventario de promedio de materia prima frente al costo de materia prima utilizado por el número de días del periodo. Inventario de promedio de materia prima es el inventario inicial de materia prima más el inventario final de materia prima dividido para 2. ¿Ok? Listo. Tengo otro tipo de razones de actividad. Están ahí, jóvenes, las fórmulas. Vamos a las razones de endeudamiento. Fíjese. Las razones de endeudamiento miden la capacidad del negocio para contraer deudas. Ojo. La capacidad para poder contraer deudas. No, claro, es facilito contraer deudas. Yo puedo contraer deudas y después pues, vean qué capacidad. No se trata de eso. Se trata de la capacidad que yo tengo, lógicamente, para poder endeudarme. ¿Hasta cuánto me puedo endeudar? Razón de endeudamiento. El total pasivo para el total del activo por 100. Más bien, estoy sacando la parte para el todo. ¿Sí? Razón de autonomía, total de patrimonio para el total del activo. ¿Cuánto en realidad el patrimonio es mío? ¿Sí? Ahí está la razón de autonomía. Si se dan cuenta aquí, el total del patrimonio es lo que realmente es mío frente a todo lo que yo tengo. Entonces, ahí es ese porcentaje nada más. Razón de endeudamiento a futuro, total del pasivo más un préstamo. Y total del activo más del préstamo sobre por 100. ¿Ok? Bien. Fórmulas, jóvenes. Como decía al inicio, no más que aplicar las cuatro operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación o la división. Razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad miden la capacidad del negocio para generar utilidades. ¿Ok? Y entonces yo puedo tomar a esta razón de rentabilidad, puedo ver la capacidad justamente de un gerente, de un gestor, en tanto al manejo de los recursos en la empresa. Vean, todas estas herramientas que son sacadas que pueden ser calculadas más bien de los balances, directamente de los balances, se constituyen en elementos de gestión. ¿Cómo mido o cómo calculo? Pues aquí están las fórmulas. ¿Estamos? ¿Tenemos muy claro esto? Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, la clase. Vamos a suspender la grabación. Ok. Recording stopped. Bien, y nos vamos a poner de acuerdo, jóvenes. A ver, quedamos el análisis de los balances para el martes 6 en el ABAC, ¿no es cierto? Ahora, vamos a poner justamente el análisis de las razones financieras. ¿Sí? Razones financieras. Ustedes van a hacerlo, jóvenes, esto es facilito. Como ustedes lo acaban de ver, esto lo vamos a presentar hasta el día jueves. En el ABAC, asimismo. ¿Cuál es el asunto, jóvenes, aquí? El trabajo de ustedes, como es un poco fácil, jóvenes, investiguen ustedes la interpretación de estas razones.
justamente, oye, ¿qué es esta razón de endeudamiento? Les va a dar un resultado, vamos a decir, que les da 0.8. ¿Ese 0.8 qué significa? Entonces, por favor, averigüe usted la interpretación y lo pone ahí. Es decir, calcula la razón financiera. Yo les voy a pasar, les voy a subir estas razones financieras. Y por favor, interprete desde su balance. ¿Sabe qué? Vamos a decirlo, que este 0.8 marca una que tiene una razón de endeudamiento sumamente baja, por tanto la capacidad de endeudamiento de la empresa es baja respecto a su activo corriente. Eso es lo que tienen que escribirlo. No es más que una, que les digo, una o dos líneas, no más. Estamos jóvenes, ¿sí? En tanto al análisis de las razones financieras que lo presentarían hasta el jueves 8 en el ABA. ¿Cuál es la parte un poco del trabajo de ustedes? Por favor, consultar la interpretación de estos indicadores o índices financieros. ¿Estamos? Interpretación, por favor. Aquí yo ya les voy a dar y les voy a pasar en las diapositivas. Ya les voy a poner subir información a LAVA, subir diapositivas. Entonces, todo esto les voy a subir, jóvenes. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Entonces, para concluir, quedamos con el día de mañana la presentación, exposición del análisis del estudio del mercado. ¿Ok? Esa es una. Dos, el análisis horizontal y vertical de los estados financieros para el martes 6, ¿ok? En el ABAC. Y el análisis de las razones financieras del jueves 8 en el ABAC interpretas y con su respectiva interpretación, ¿ok? Una de las cosas, si les voy a poner, por favor, jóvenes, es que se fijen ustedes, una razón que no les está ahí, porque sí está la prueba ácida, es el análisis DuPont. Inclusive, para que no se olviden, por favor, lo voy a escribir en pizarra. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver? El análisis DuPont. No sé si está bien escrito, déjenme verificar. Sí, el análisis DuPont. ¿Ok? Esa es la parte de añadido al resto de análisis que no los vimos, pero eso es lo que tienen que justamente hacer ustedes. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Está claro. Economista, ¿podría explicar nuevamente lo de las razones? O sea, ¿tenemos que calcular o usted nos va a enviar esos datos de entender? No, pues, ¿de dónde van a sacar ustedes los datos? De sus balances, pues. Ojo, ya, bien, que me mencionas aquí. Aquí, jóvenes, a ver, nos vamos a poner de acuerdo qué nomás es lo que ustedes van a hacer. ¿A qué me refiero? Y no, de gánalo, quité. Pongámoslo en pizarra para que quede clarito. Bien, ustedes tienen en el análisis horizontal, verán que vamos así como a niños para que tomarán nota, por favor. Análisis horizontal. El análisis horizontal, horizontal, lo va a realizar, lógicamente, de los dos balances. Es decir, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias. Y estado de pérdidas y ganancias, ¿ok? Eso va a ser en el análisis horizontal. ¿Estamos? El análisis vertical
¿Usted lo va a realizar? Vamos a ponerlo. ¿Usted va a realizar del balance general? Y también del estado de pérdidas y ganancias. PG, perdón, es PG, no PP. Estado de pérdidas y ganancias. Pero acá, ¿cuál es el punto, jóvenes? Que aquí usted tiene 2 años para realizarlo. Es decir, de los 2 años. ¿Estamos? Ok, bien. El análisis, vamos a ponerlo, el análisis de índices financieros o razones financieras, pongamos, ¿ya? De razones financieras lo van a realizar para los 2 años, ¿ok? Es decir, primero lo realiza del primer año y el otro después realiza la misma operación para el otro año para ver cómo está. ¿Ok? O no, vean, jóvenes, 1 año. ¿Cuál? El año final. Es decir, si tiene, por ejemplo, 2005, 2006, lo va a hacer del 2006. ¿Ok? ¿Sí? Solamente 1 año. ¿Estamos? Estamos, jóvenes, ya. Y a eso tiene que incrementar, lógicamente, el análisis DuPont. ¿Está claro? Verán que lo estamos, inclusive para que lo anote, verá en su libreta y le hace firmar al padre de familia. ¿Ok? Análisis horizontal, balance general y estado de pérdidas y ganancias. Análisis vertical, balance general y del estado de pérdidas y ganancias de los 2 años. Y el análisis de las razones financieras es para 1 solo año. El análisis puede tomarlo el final, ¿sí? ¿Ok? Estamos, jóvenes, y yo justamente quedo con el compromiso de subir y pasar las diapositivas. Máximo les voy a hacer hasta hoy día, hasta la tarde, ya lo les subo. Termino clases y empiezo a subir, ¿ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, tomarále foto, por favor. Ya voy a quitar. Haga captura de pantalla, lo que quiera. Muy bien, después dirán, no me dirán, es que mi compañero no ha notado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Está muy claro, jóvenes. Entonces, a ver, para el día de mañana, la exposición, conéctese en forma puntual. No perdamos tiempo con esto de que sabe que mi compañero tiene y no se le abre el archivo. Así que todos deben tener la capacidad para poder compartir inmediatamente el archivo y lógicamente hacer la exposición del caso. Si no hay más preguntas, jóvenes, hasta ahí la clase. Les agradezco mucho y nos vemos justamente el día de mañana. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Gracias, jóvenes. Perdón un momento. Aló.
jóvenes. Preguntas, si no hay preguntas, les agradezco mucho, gracias. Que pasen bien. Minutitos. Hasta mañana, economista. Ya tenemos el anexo 4 y 5 para que nos revisen. ¿De qué? Sobre las extensiones. A ver, rapidito. Bueno, con el resto pueden retirarse.